Bueno, nos encontramos hoy en el Centro Cívico de la Fuensanta con un gran amigo, un gran fotógrafo, que además es el secretario del colectivo Enfoco, Antonio González Ávila. ¿Qué hay? Muy buenas. Pues gracias por tu invitación. Actualmente el Centro Cívico Fuensanta tiene una exposición que se titula Patrimonio. Yo quisiera que nos contases, en primer lugar, ¿qué es el colectivo Enfoco? Pues el colectivo Enfoco nació hace aproximadamente unos 5 años y surgió pues una iniciativa que hizo el propio centro a partir de unos cursos que se dieron de fotografía aquí. En el que una vez que terminamos ese curso, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no hay una continuidad y no se acabe solamente en esto? Entonces, a partir de ahí, pues no pedimos la sede aquí en el centro cívico, nos dieron la sede en el centro cívico y a raíz de ahí pues hemos continuado pues en el aprendizaje de lo que es la fotografía. Está abierto a todo el mundo, en principio era un poco más solamente para el barrio y aunque el núcleo sigue siendo el barrio, pero bueno, ya está abierto a toda Córdoba y gente que incluso pues a través de redes sociales pues de la provincia y bueno, pues continuamos en el aprendizaje. ¿Y cuántos miembros tiene el colectivo Pues ahora Enfoco? mismo está en torno a unos 60 o por ahí. Lo que pasa es que sí que hay gente que, bueno, que viene, va, que le interesa unos cursos determinados, ¿sabes? Pero que es variable, que no El es un nivel, patrón. me imagino que será muy heterogéneo. Habrá gente muy Sí. profesional o Sí, hay gente que tiene con más mucha nivel, experiencia. que hay gente que ya viene incluso del químico, hay gente que lleva muchos años, que tiene muchas exposiciones también ya. Y gente, pues, que, bueno, que viene con conocimiento cero y que nosotros, pues aquí, un poco el espíritu del colectivo es ese, ¿no? Es ayudar, es compartir. Compartir conocimiento e intentar avanzar juntos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablas de la exposición, ¿no? Pues se pueden ver algunos que tienen una técnica y otros que no tienen a lo mejor tanta técnica, ¿no? Y a mí esos precisamente que no tienen técnica son los que más me gustan, ¿no? Porque son a lo mejor miembros del colectivo Enfoco que en un principio no pensaban que su obra podría estar en la exposición. De hecho, había gente que era reacia, ¿no? Y ahora ver su obra ahí, pues me alegra más. A lo mejor la ves y no es la que más te gusta, ¿no? Pero sí que yo es la que personalmente más valoro. Ahora hablamos de la exposición, pero yo quería seguir hablando del colectivo. A mí me tuve el honor de que me invitase a dar una clase sobre, bueno, sobre mis exposiciones, sobre mi trabajo, y yo salí muy contento porque tenía la sensación de haberme reunido con personas que disfrutan con la fotografía. O sea, eran, además con distintas edades, pero que estaban todos unidos por la fotografía y que era una cosa de personas que amaban la fotografía, que estaban divirtiéndose, ¿no? O sea, que salí muy gratamente impresionado porque había un ambiente muy bueno. No era, tú sabes que entre los fotógrafos hay algunas veces un ambiente muy técnico, muy elitista, muy tiquismiqui. Aquí no, aquí eran personas sencillas, disfrutando de la pasión o del hobby o de la afición, como le queramos llamar, de la fotografía. Es que ese realmente es el espíritu del colectivo Enfoco. De gente que hoy en día el fotógrafo no es como antiguamente, o por lo menos yo eso lo pienso así. Hoy abarca un proceso mucho mayor que antes. A lo mejor antes hacía la fotografía y bueno, depositaba la confianza en a lo mejor el revelado y ahora no, ahora al incorporarse medios tecnológicos, los ordenadores, tal, ¿no? Pues el fotógrafo ya también un poco entra dentro del revelado y aquí lo que hacemos es que a lo mejor uno domina más un campo que otro y lo que hacemos es que ponemos eso en común. Aparte que bueno, pues, internet hoy nos ofrece información de todo lo que quiera. Entonces, pues aquí lo que hacemos quincenalmente son unas charlas en las que, por ejemplo, proponemos un tema Sí. y ahora pues cualquiera que se sienta capacitado o se quiera formar en ese tema, pues viene y da una charla sobre eso. Ahora, por ejemplo, estamos con Circumpolares, que fue un Rafael Delgado que lo propuso. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Perfecto.
y él, que ya tiene una experiencia en eso, que ha compartido experiencia con gente con mucha más experiencia, pues lo que viene es que con esos conocimientos los pone en común. Entonces, un poco lo que tú dices, disfrutamos porque estamos continuamente descubriendo. Estamos continuamente, no somos un colectivo que nos cerramos en, por ejemplo, en un estilo, no, estamos abiertos a todo. De hecho, hay personas que han estado en un estilo y saltan a otro y dicen, oye, pues estoy descubriendo otra forma de hacer fotografía, ¿no? A lo mejor vuelvo otra vez, por ejemplo, con Rafael Delgado, fotografía de naturaleza. Dice, oye, monumento, patrimonio, yo esto he hecho muy poco, pero voy a hacerlo. Y entonces, quieras que no, pues aprende. Y él, a su vez, por ejemplo, ahora dice, oye, circumpolares, pues oye, yo no he hecho nunca. ¿Qué material hace falta? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Entonces, el venir aquí, reunirnos y poner eso en conjunto, pues compartimos y nos divertimos por eso, porque siempre que venimos aquí, sales con algo aprendido. Claro. Yo, eso que has comentado es verdad, ¿eh? No están encasillados en un tipo de fotografía. No. El amigo Rafael Delgado, que es un especialista en fotografías de naturaleza, se queda uno sorprendido con la fotografía de patrimonio que ha hecho, pero también con algunas circumpolares que están circulando ya por internet, y son espectaculares. No es un fotógrafo 100% de naturaleza que solamente quiere fotografiar bichitos y plantas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque sabes que normalmente tendemos a enfocarnos en un solo tipo de fotografía, la calle, el patrimonio, o sea, arquitectura, pero que esto es muy como transversal, ¿no? O sea, que además sin miedo, sin titubeo, o sea, que como si fuera lo más natural del mundo, cambiarse de un género a otro, ¿no? Pero bueno, estamos ahora, tenéis la exposición de patrimonio. ¿Por qué elegisteis ese tipo de fotografía? Y cuéntanos un poco cómo fue la génesis. Pues la génesis fue precisamente en esta sala, y fue hace un año, en la que, bueno, no fue solamente esa la única propuesta que se hizo. Se hizo, por ejemplo, la propuesta de renovación de algunas fotos de aquí, se hicieron diversas propuestas, se hicieron una propuesta que era fotografía y poesía, porque aquí también hay grupos de poesía, entonces, pues oye, ¿por qué no contactamos con otro grupo de aquí y hacemos poesía, fotografía, ¿no? Que aunque ya está hecho, pero bueno, como es un grupo de aquí, pues interaccionar la fotografía con otro grupo. Al final, pues decidimos que fuese patrimonio, pero cuando dice la palabra patrimonio Córdoba, pues te vienen edificios, te vienen monumentos, ¿no? Y quisimos que fuese más amplio. Entonces, pues entramos por personal, fiesta, o sea, que cada uno tuviese la libertad de hacer la fotografía que quisiera, o la fotografía con la que él se sintiera a gusto. Y luego lo único que dimos, pues fueron lo típico, unos patrones a seguir, que la fotografía fuese en blanco y negro y que se ajustara a unas medidas, ya está. El resto ya cada uno podía hacerlo lo que quisiera. A mí de esta exposición hay muchas cosas que me gustan. En primer lugar, la calidad, el nivel altísimo que tienen las obras. Eso es fundamental. Salta a la vista el alto nivel que tiene la inmensa mayoría de las fotos. Es una exposición, yo creo, que muy homogénea para tratarse de una exposición colectiva. Yo eso no lo he visto muy a menudo. Hay personas que presentan trabajos muy buenos, otros que menos buenos, pero aquí el nivel es muy bueno, es altísimo. Pues me alegra que te haya gustado. Y la verdad que cuando concedimos la idea, sí que no tenía, había alguien que, algunos que no tenían claro que fuese en blanco y negro. Y por lo que hay por ejemplo, paisaje, entonces lo veían más en color. Sin embargo, una vez que ya estuvo montada, a mí lo que más me gustó fue precisamente la uniformidad. Sí. Porque como colectivo le da esa uniformidad como colectivo, y luego independientemente cada fotógrafo, pues tiene tu visión. Con más técnica, con menos técnica, como hemos dicho antes, con un estilo, con otro estilo. Esa diferencia tienes en la fotografía, pero luego en conjunto, pues le da uniformidad. Y eso, la verdad, es que una vez que la vi montada, me gustó mucho. Córdoba está fatal en cuanto a salas para exposiciones. Realmente podríamos decir que solamente contamos con las de las instituciones. Y normalmente pensamos en salas de exposiciones de las instituciones en el centro de Córdoba. A mí una de las cosas que me gusta es que sea en un barrio. ¿Qué grado de conocimiento está teniendo
los habitantes del barrio, las personas del barrio, del centro cívico, ¿visitan la exposición? Pues a mí es una cosa que también me ha sorprendido. Ya me sorprendió la inauguración, que no esperaba que tuviera tanta repercusión y que viniera la gente que vino, la verdad es que no. Y luego, pues, muchos conocidos, me sorprende que se acerquen y digan, oye, que muy bien la exposición. Oye, que he ido a verla y me gusta la exposición. Oye, que me gustan vuestros cuadros. Oye, qué bonita esta foto. ¿De dónde es esta foto? Y te preguntan. Y la verdad es que eso me ha sorprendido, porque de verdad que no pensábamos que fuese a venir gente del barrio, ¿no? Y sí, sí. Hemos hecho una pequeña publicidad, ¿no? Pues a través de las redes, a través de... Y luego el boca a boca, y bueno, pues a través de grupos de WhatsApp, que hay muchos, que quiera el que no, tiene 20 o 30 personas. Y sí que la verdad que cuando vas por la calle, oye, que he visto, que he ido a ver tu fotografía. Porque quieras que no, muchas veces no somos conscientes de que cuando lanzamos algo a las redes sociales, las cientos, miles de personas que sí pueden llegar a verlo. Pero son personas que si hubiese estado la exposición en el centro de Córdoba, generalmente no la hubiesen visitado. Yo te digo que son gente de aquí, del barrio. Gente del barrio que ha venido a verla. Es que es genial. Y luego otra cosa que me gusta mucho de esta exposición es que, aunque finaliza en el Centro Cívico de la Fuensanta el 18 de octubre, va a seguir rodando por toda la ciudad, ¿no? Pues sí. Ahora, esta misma mañana, hemos ido al Centro Cívico del centro. Uh-huh. Y empieza la semana que viene. Después irá a la Biblioteca Central y luego al Centro Cívico Norte. Y luego también hemos recibido un correo de la Universidad Loyola, que uh-huh, también nos ha ofrecido sus instalaciones para que una vez que acabe este itinerario, en un principio, pues nos han dicho, oye, que si queréis, aquí nosotros también ponemos a vuestra disposición y queremos colaborar con la difusión de la cultura. Especialmente a alguien que, bueno, que trabaja en esa universidad y que es del barrio y que ha venido a verla y que, oye, pues que también le ha gustado y quiere compartirla. Y a nosotros, pues eso la verdad es que es algo que, aunque sea pequeño, a pequeña escala, pero para nosotros es mucho, porque realmente es nuestra primera exposición que hemos hecho. Y bueno, como tú viniste aquí y nos explicaste y alguna vez me has dicho, ¿no? Verás todo lo que vas a aprender a la hora de montar la exposición, que es lo que te comentaba antes, que va mucho más del mero hecho de hacer solamente la fotografía. O sea, que hacer la fotografía, procesarla, someterte a un ratio, llevarla a imprimir, difundirla, darla a conocer. Pero ya aparte mucho más, esa corrección de color. Sí. O sea, las primeras muestras que te dan, tú dices, oye, mira, aquí hay una dominante magenta, vamos a corregir, ¿cómo hacemos esto? Vas al laboratorio, tienes ese contacto con el laboratorio, que a nosotros hasta ahora no lo habíamos tenido, porque bueno, relativamente somos un colectivo joven, que llevamos poco tiempo, ¿no? Y te das cuenta de todo. Lo que tú me dijiste, incluso hasta poner arcayata, poner el hilito, poner la cadenita, poner, o sea, todo. Entonces, como fotógrafos no hemos encargado de todo el proceso, pues te da una perspectiva diferente a lo que es, hago la foto y ahora lo dejo en manos de alguien que se encarga. No, vamos a colgarlos, cómo lo vamos a distribuir en la sala, cómo vamos a hacer una selección de fotografías por si en el itinerario nos encontramos una sala pequeña, cuál de las dos fotografías, porque cada autor lleva dos fotografías, cuál es tu preferente. Por si nos encontramos una sala pequeñita, vamos a poder solamente poner una. Pues todo ese trabajo pues te hace ver en su dimensión real lo que es montar una exposición, ¿no? Es verdad que recibes, que aprendes todo eso, pero yo hay otra cosa que también te lo he dicho muchas veces, lo que se gana en seguridad, en autoconfianza. Yo creo que como colectivo vais a cosechar una gran confianza, una gran seguridad, y luego creo que muchos fotógrafos del colectivo van a ganar muchísimo en esa seguridad que es necesaria para exponer tu trabajo ante los demás, ¿no? Que es tal vez lo más complicado, ¿no? Todos conocemos fotógrafos que tienen pudor, que le dan vergüenza enseñar su trabajo, pero una vez que pasa uno por su primera exposición, su primera muestra, yo creo que lo que se recibe, esa autoconfianza, que es difícil de medir o de tocar, es brutal, ¿no? Es de las cosas que más te transforman como fotógrafo, ¿no? Aprendes muchísimas cosas, pero esa autoconfianza que es necesaria para dar el paso, quitarte los miedos y decir, bueno, pues si expone fulanito, yo también puedo exponer como él o mejor, ¿no?
Bueno, nada más. Yo lo que quisiera es que invitase a las personas del barrio y a las que no son del barrio, porque como hemos dicho, va a circular por toda la ciudad hasta el mes de diciembre, creo sí, que es, ¿no? Creo que hasta el día, finaliza el día 11 de diciembre en el Centro Cívico Norte. Pues, y luego, pues eso, la fecha en la universidad, que no sé, tenemos que mantener una reunión previa. Y nada, pues yo invitar a todo el mundo que le guste la fotografía, pues a que venga a verla, y a los que quieran iniciarse en el mundo de la fotografía, estén iniciados y quieran venir con nosotros a compartir, pues nosotros estamos aquí abiertos a todo el mundo que quiera venir. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A ti.